Hola a todos. Estoy aquí hoy para hablarles sobre Pedro Albizu Campos, um, un afro puertorriqueño bien famoso que luchó por la independencia de Puerto Rico. Hello, everybody. I'm here today to talk about Pedro Albizu Campos. This will be a bilingual presentation. You will see English written and you will listen to my Spanish. So, hopefully, it's not that bad. Pedro era el hijo de Juana Campos, una trabajadora doméstica de raíces um, africanas en Puerto Rico. Pero ella se murió cuando um, Pedro era joven y su papá no lo reconoció hasta que llegó a Harvard. Y en Harvard, él fue el primer puertorriqueño que se graduó de ahí. Y mira, después de empezar en Harvard, él decidió formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos um, al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y como puertorriqueño, él fue puesto eh, con otros eh, negros a, a, a causa de los prejuicios del momento. Right? Entonces como experimentó el racismo en esa época, cambió mucho de sus perspectivas sobre las relaciones que existían entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, al regresar de la guerra, um, empezó otra vez en Harvard y... Um, bueno, empezó a ser bastante interesado en los movimientos independistas, pero eh, cuando se graduó, por ser un académico, hablaba muchos idiomas, incluso inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, latín y uh, griego. Pero iba a ser nombrado el mejor estudiante de la clase, pero uno de sus profesores... Uh, causó que no se graduó en el momento porque ese profesor racista eh, no quería que él representara a Harvard. Al regresar a la isla de Puerto Rico, eh, Pedro empezó a luchar a favor de los derechos de la gente marginada ahí y también eh, empezó a promover la independencia y por eso, um, um, como miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico, él um, fue acusado de luchar contra de los Estados Unidos. En el juicio con el primer uh, jurado, ellos dijeron que era inocente, pero el juez... No estaba de acuerdo, entonces cambió el jurado um, para que incluyera menos puertorriqueños y después um, fue declarado culpable. Y durante su vida pasó mucho tiempo, 26 años creo, en la cárcel por ser tan dedicado a la libertad. Mi perspectiva en general es que él luchó en contra de las fuerzas de poder que quieren controlar la gente de color. Um, los políticos y la gente en poder lo vieron como terrorista o muy radical, pero su gente lo nombraron el maestro porque quería enseñar la idea de um, ser libre y cómo se puede encontrar la justicia en este mundo. Porque luchaba para mejorar las condiciones um, para la gente y él quería um, establecer mejor. Um, la relación entre los Estados Unidos y Cuba y quería que el gobierno reconociera el estado colonial que tenían a Puerto Rico. Para saber más sobre él es muy fácil. Hay un um, montón de libros y artículos sobre él. También hay calles, escuelas y parques y mucho más que llevan su nombre. No solo en Puerto Rico, pero también aquí en los Estados Unidos. Y vi un video buenísimo en Black Gems on Earth, en YouTube, que también habla de él. Entonces, espero que um, hayan disfrutado de mi video. Y espero que todos hayan enjoyed this short video about um, Albizu Campos. And who knows? Maybe you'll be more interested and in learn more about him, and you can tell me something new when we're back in school.